Tuf, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y pues bueno, hoy estamos en un nuevo video, una nueva Hot Eco Review, donde les hablaré sobre una nueva moneda, nuevo token que va a aprender todo en el futuro, nos va a hacer ganar mucho dinero, como todas las monedas que les traigo a este canal. Y pues bueno, esta moneda llamada Bitsong, que viene siendo Bitsong.io. Esta sería su interfaz, el home, la cerca de sus características, su roadmap, el equipo, los artistas que ya está trabajando con esta excelente moneda. Y pues bueno, aquí las noticias, el contacto, el white paper y algunos idiomas que puedes cambiar para que entiendas mejor esta página. Ok, la venta pública está en vivo, el soft cap ya lo alcanzó. La venta pública durará 60 días con 13 horas de la hora que estoy grabando el video. Y bien, ahora solo llevan el 11% recaudado, de que viene siendo 56 millones de 500 millones de Bitsong. Ok, y bien, el restante pues aquí dice 443 millones. Bien, aquí podemos contribuir ahora por si se animan a comprar esta moneda, que va a aprender todo, como ya dije. Tiene un equipo increíble, tiene una idea plasmada. Y bien, ahora aquí estaría su Telegram y su white paper. Vamos a bajar un poco más. Ok, acá arriba está un video para que entiendan mejor qué es Bitsong. Y bueno, se los voy a poner ahora para que les quede más claro. Bueno, después de ver este video, ojalá se les haya quedado más claro. Es una moneda increíble, lo va a crecer todo. Tiene una idea muy buena, quieren crear como un Spotify, pero con blockchain. Y bien, ahora, aquí dice la nueva era de transmisión de música. La primera plataforma de transmisión de música descentralizada. Bitsong es una nueva plataforma de música que se construirá utilizando el blockchain de Ethereum y el sistema de archivos distribuido IPFS. Bitsong es un proyecto dedicado a músicos y oyentes, para resolver uno de los principales problemas relacionados con el mundo de la música, problemas que un músico que quiere emerger sabe muy bien. En la plataforma Bitsong podrá producir canciones en la que el anunciante pueda adjuntar anuncios y los usuarios puedan acceder desde cualquier dispositivo. Para cada anuncio escuchado, el artista y el oyente obtendrán hasta el 90% de los beneficios invertidos por el anunciante. También puedes recibir las donaciones de tus fans para tu próximo álbum. Esto es una idea muy buena, ya que el oyente, tanto como el que hace la canción, el productor, ganan, y el 90% es bastante dinero. Entonces es una idea muy muy buena, ¿ok? El proyecto y la visión. Nuestra visión es crear una nueva marca revolucionaria vinculada a la transmisión de música que no se parezca a ninguna otra plataforma. Bitsong generará ganancias para el artista y los usuarios que escuchan sus canciones, mientras crean una oportunidad de ahorro de dinero para los anunciantes. Nuestro objetivo es estar presente en cualquier TV inteligente, Smart TV, equipada con Chromecast, a través de tiendas de aplicaciones para teléfonos inteligentes, en cualquier computadora personal a través de una interfaz web o software, y finalmente cualquier automóvil equipado con una radio inteligente. Esto es muy bien, ya que va a abarcar todo el mercado, el Smart TV, el smartphone e incluso tu carro, para que puedas estar escuchando y ganando a la vez. Ok, en donde ha estado listado Bitsong, en Ecobench 4.8, ya que es un proyecto de calidad, tiene una puntuación demasiado alta. Y bien, ok, Default Eco tiene 8.2, Eco Bazaar tiene BBB, Eco March 8.7, Top Eco List tiene un rating de A, muy buena. Y bien, aquí demasiados, como pueden ver, todos están muy altos, superan todo. Y bien, esto nos va a hacer ganar demasiado dinero en el futuro. Ok, aquí estarían otros
otras páginas donde ha estado listado: Equal Earth, CoinShell, EcoSlot, CoinHills, EcoBall, CoinGecko, EcoCalendar, EcoHolder, EcoChannels y CoinCodex. En la prensa, en los foros donde ha sido anunciado Bitsong, lo que viene siendo esta moneda, token, es de CryptoMist y 24 Ori. Muy bien, ahora vamos a ver un poco de qué es Bitsong, de lo que trata. Bien, suba nuevas canciones y cree su propio canal de música, como en YouTube. Vende tus canciones, escúchalas y obtén donaciones. También puedes recibir donaciones. Apoya al artista haciendo una donación a través de los tokens Bitsong. Puedes ganar tokens Bitsong durante sus juegos. Escucha tus canciones en cualquier televisor, teléfono inteligente o computadora. O también en la radio inteligente, que ya había dicho antes. El patrocinador. Patrocine su negocio o sus canciones con total autonomía. Muy bien, vamos a bajar un poco. Siga con nosotros aquí unas redes sociales que vienen siendo Facebook y Twitter. Muy bien, una cosa a recalcar es que en su Telegram cuentan con más de 15.000 usuarios. Bien, 18.000, ya que es un proyecto fuerte, sólido. Y tanto los usuarios pues saben que va a subir, entonces por eso están ahí. Bien. Ahora te paga. Las compañías de transmisión de música actuales son como intermediarios entre anunciantes y productores. Queremos trastornar el mundo musical gracias a la tecnología blockchain. Al usuario se le pagará por la atención del usuario, el productor recibirá ganancias en tiempo real, el anunciante podrá optimizar la campaña después de ver los informes y la tecnología de blockchain avanza rápidamente trayendo consigo nuevas mejoras aplicables al uso diario. Por esta razón, decidimos fundar Bitsong, la primera plataforma de transmisión de música descentralizada. Muy bien, es muy buen proyecto, la verdad. Aquí tienen sus asesores, que vienen siendo ellos. Aquí todos con su LinkedIn. Y bien, vamos abajo. Todos muy bien preparados. Y bien. Ok, en total tienen más de 177.000 usuarios registrados. 37.000 en su whitelist. 50.000 en el grupo de Telegram. 21 en su grupo de Telegram. Ok, sus artistas que ya están trabajando con ellos ahora mismo. Viene siendo Nicolás Fasano, Mosel, DJ y productor. Y aquí nos dejan todas sus redes sociales para que podamos ver más sobre ellos. Ok, Dadaman Clay, DJ y productor, Alex Guetta y entre otros. Son demasiados por lo que vemos. Y pues ayudan a la tecnología blockchain, a su difusión. Y esto nos va a ganar muchísimo dinero. Aquí vamos a bajar un poco más. Ok, ahora empezamos con su roadmap, que empieza en enero de 2018, el lanzamiento del sitio web bitsong.io, que es en el que estoy ahora mismo. El final de enero de 2018 iniciaron su airdrop. El 10 de mayo nació Bitsong Ltd, oficial de Malta, nació. El 14 de mayo el pre-ICO con 40% de bonus, 20 millones de tokens estuvieron en la preventa. El 21 de mayo de 2018 pre-ICO con 30%, 28 de mayo con 20%, 11 de junio de 2018 pre-ICO con 10%, y el 10 de agosto oferta de monedas iniciales, el ICO. Y bien, el Q3 y Q4 de 2018, apertura de la primera oficina de Malta, contratación de otro personal necesario para el desarrollo del proyecto, Q1 y Q2 del año 2019, lanzamiento de la versión alfa de la plataforma Bitsong, incluida la aplicación móvil. Ok, Q3 y Q4 de 2019, nuevas alianzas de ámbito internacional. Muy bien, en el 2020 todo el año estará dedicado a la creación y estabilización de blockchain, incluido el soporte relacionado con las licencias, asociación con nuevos fabricantes de automóviles y estaciones de TV. Ok, ahí acaba en el 2020, un proyecto que tiene mucho futuro, mucha visión y puede que impacte demasiado, ya que ganan dinero y los dos ganan dinero, entonces es una idea muy muy buena. El token 50% en pre-ICO, 1% en airdrop, 2% en el bounty, 5% en partnership, 7% en advisors, 15% en la reserva y 20% para el equipo. Los detalles, el símbolo que viene siendo BTSG, valor inicial 0.062 dólares, igual a un Bitsong. Y es un tipo ERC20 que trabaja en la plataforma de Ethereum. Ok, en algunos eventos irán al evento de Ibiza, muy bien. Y EcoRace, Blockchain Next, Blockchain Expo Europa 2018,
Malta Blockchain Summit 2018. Están en demasiados eventos para que si pueden ir, para que se enteren un poco más de Bitsong y se queden, no se queden con las ganas de invertir en este fabuloso proyecto. Algunas noticias. Y bien, estado el preico, que ya se agotó y todo. Su equipo, que están bien, están muy, muy bien preparados. Muy bien, aquí todos con su Ikerin por si quieren checar un poco más sobre ellos y no se queden sin ninguna duda de que no es un scam, es todo legal. Y bien, ahora aquí de LinkedIn y Reddit. Ok, ¿por qué Bitsong es mejor? Aquí nos pone la comparación de entre otras monedas de este mismo estilo. Y bien, Bitsong tiene el suministro de 1 billón, Boys tiene 825 billones, Chon tiene 500 millones, Missy Coin 772 millones, entonces es gratis, pero lo que lo hace diferente es que Bitsong tiene etiqueta de bloqueo, mejora la atención del usuario y tiene seguidores. Muy bien, preguntas más frecuentes, Belfac, por si quieren saber un poco más. Y bien, aquí están sus contactos, Facebook, Twitter, GitHub, Telegram, Medium, Reddit, Bitcoin Talk y LinkedIn. Y pues bueno, esto sería todo sobre esta nueva moneda, este nuevo token que va a aprender todo en el futuro, todo. Vamos a tener demasiadas ganancias en este próximo año, en el 2019 empiecen con su aplicación móvil. Y pues bueno, yo definitivamente voy a invertir en este nuevo proyecto, ya que vamos a tener muy buenas profits, vamos a ganar demasiado dinero, no se queden con la duda e inviertan en este nuevo proyecto llamado Bitsong. Así que bueno, esto sería todo. Si quieren más videos como este, suscríbanse. No se olviden seguirme en Steemit, donde publicaré artículos sobre estas monedas para que no se queden con ninguna duda. Y pues bueno, chao, chao. That's it, Brian.